Mis hermanos, sean bienvenidos a esta celebración. Nos convoca, nos reúne nuestra fe en torno al Señor Jesús. Qué bueno tener en cuenta todas las intenciones que nos mueven en esta Eucaristía. Quiero colocar de manera muy especial a todos aquellos hermanos y hermanas que desde su lecho de dolor, desde su enfermedad, nos acompañan por medio de la televisión. Queremos unirnos a sus intenciones y también queremos que ellos oren por nosotros. Su labor es la oración, su labor es seguir entregando al Señor todo este pueblo de Dios que sigue en el luchar de cada día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, ninguno de nosotros es santo, tenemos deficiencias, pecados. Es el momento de decirle al Señor que nos perdone, que nos ayude a cambiar y a mejorar. En un momentico de silencio, pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí cómo el Señor me decía: al ángel de la iglesia de Sardes escribe así: esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras, tienes nombre de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir. Pues no he encontrado en tus obras unas obras perfectas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás en vela, vendré como un ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Ahí en Sardes tienes unos cuantos que no han manchado su ropa. Esos irán conmigo vestido de blanco, pues se lo merecen. El que salga vencedor se vestirá todo de blanco y borraré su nombre del libro de la vida, pues ante mi Padre y ante sus ángeles reconoceré su nombre. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al ángel de la iglesia de la Odisea escribe así: habla el Amén, el testigo fidedigno y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras y no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como estás tibio y no eres frío ni caliente, voy a escupirte de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo reservas y nada me falta. Aunque no lo sepas, eres desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado en el fuego, y así serás rico, y un vestido blanco para ponértelo, y que no se vea tu vergonzosa desnudez, y colirio para untártelo en los ojos y ver. A los que yo amo, reprendo y corrijo. Sé ferviente y arrepiéntete. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí. Lo mismo que yo, cuando vencí, me sentí en el trono de mi Padre junto a él. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. Al que salga vencedor, lo sentaré en el trono junto a mí. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene menciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que obra así nunca fallará.
Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Ven, Divino Espíritu, aleluya, llena nuestro corazón, El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús. Pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante, se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Mis hermanos, vamos entrando como al final del año litúrgico, no el año calendario que celebramos para el 31 de diciembre, sino el próximo domingo estaremos celebrando la fiesta de Cristo Rey y con esa semana terminamos el año litúrgico para ingresar nuevamente con el Adviento a ese nuevo año donde celebramos el misterio de la pasión, vida, resurrección del Señor Jesús, el misterio de la salvación que lo celebramos a lo largo de un año. Y vuelvo y repito que termina con la fiesta de Cristo Rey. Y en estos días, pues vamos a estar leyendo, o vamos a tener varias lecturas muy lindas, y las de hoy son preciosas. A veces uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo yo acá? Pero me parece a mí que son muy lindas. Una primera que hicimos del libro del Apocalipsis, un libro que tiene su dificultad por su lenguaje y que a veces se ponen a mirar a ver si son cosas de por allá del pasado, del presente, lo que va a pasar, de lo que va a suceder, como que sin referencia a lo que vivimos hoy. Y este libro es un libro que se escribió en un lenguaje propio para que lo entendieran los cristianos de esa época, y quien no conocía o no tenía pues como ese conocimiento del Señor y del misterio de la salvación, pues iba a quedar totalmente perdido. Y empieza el libro que empezamos a leer ayer, en la liturgia de ayer, con las cartas, podríamos decir, las cartas a las iglesias de esa época, a las siete iglesias, podríamos decir, siete comunidades muy importantes, iglesias madres, donde el Señor le escribe a estas iglesias y le escribe en un lenguaje bastante duro, pero que a la misma vez, pues, que se convierte como en una resonancia para nuestras vidas. Y hoy es a la iglesia de la Odisea.
¿no? Le escribe a la iglesia de la Odisea y primero pues le va a decir cómo entre ellos pues hay algunos que han tratado de vivir y de asumir el proyecto de salvación y ellos entraron a formar parte, podríamos decir, de ese pueblo de Dios. Algunos que se han vestido con las vestiduras blancas, que han borrado sus pecados y ellos, pues para ellos tiene toda una alabanza. Pero también le dice a la iglesia de la Odisea, oiga, ustedes pónganse en las pilas. ¿Por qué? Porque ustedes son una cantidad, lo que viven es una tibieza espantosa. Entonces, porque no eres ni frío ni tibio, te vomito de mi boca. Por esa mediocridad, podríamos decir, no han sido capaces como de vivir ese proyecto de salvación. Y termina con algo muy lindo, mira, te invito al cambio, te invito a dejar esa tibieza y empezar nuevamente como una vivencia en el Señor. Entonces tiene una frase que la escuchamos continuamente y que creo que nos suena también muy linda. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y abre, entraré y comeremos juntos. Me parece a mí que esta carta, yo trato de apropiármela. Y digo, uy, oh señora mía, como digo yo a veces, qué complicado es esto. ¿Por qué? Porque nos falta a veces, o a mí, me falta a veces ese deseo como de ser consecuente en una vivencia profunda del Señor. Nos gusta mucho la tibieza, nos falta como vivir de una manera más intensa ese proyecto maravilloso del Señor, porque no eres ni frío ni caliente, te vomito de mi boca, porque eres tibio, porque no hay en ti como ese deseo de compenetrar tu vida de una manera congruente con el Señor, con su Evangelio, de tratar de vivirlo a Él. Y lo más lindo es que es un llamado que el Señor nos hace a lo largo de toda la vida. Continuamente el Señor nos está llamando diciendo, oiga, ¿qué pasa? Vamos, hay que volver nuevamente, hay que empezar a vivir ese proyecto maravilloso del Señor. Todos los días está a la puerta y llama y está esperando que nosotros le abramos. ¿Para qué? Para entrar y compartir con nosotros nuestras vidas y comerá con nosotros juntos. Un encuentro muy lindo donde el Señor nos invita al cambio, a la conversión. Y al cambio, a la conversión porque nace de una experiencia maravillosa de su amor y su bondad. Y vámonos entonces allá al Evangelio. Un Evangelio precioso, con ese colorido que Lucas siempre tiene en su narrativa. Yo no sé si ustedes le pusieron bastante cuidado. Jesús entra en Jericó, atraviesa la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trata de distinguir a Jesús, pero la gente se lo impide porque era bajo de estatura. Entonces es un hombre mayor, rico, cobrador de impuestos, se ve que todavía no nos ha gustado pagar los impuestos, y entonces a los que cobraban los impuestos en esa época, pues los consideraban vendidos al Imperio Romano. Y no solamente eso, sino que eran también ladrones. Les robaban, le cobraban más a la gente de lo que podían. Pero no solamente eso, sino que habían vendido, podríamos decir, su alma al diablo. Habían cambiado el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, si se habían vendido al Imperio Romano. Entonces Zaqueo entra dentro de ese grupo, de un publicano, de un hombre pecador público, y tiene como característica que no podía ver a Jesús. Y dice de una manera muy tajante, la gente se lo impedía, no podía ver al Señor. Yo me pongo en este Evangelio y yo digo, ay, cada uno de nosotros es este Zaqueo. Cada uno de nosotros es este Zaqueo. ¿Y por qué? Porque aquí dice Lucas, la gente se lo impedía. Oiga, en tu vida y en mi vida no hay personas, cosas, actitudes que me impiden ver y distinguir al Señor.
No hay un montón de cosas, o sea, que se convierten en una muralla. Es hasta muy simpático, porque el Evangelio nos dice que es en Jericó. Devolvámonos por allá, a la época de Josué, cuando entra. ¿Por dónde entra? Entra por Jericó. ¿Y tiene que tumbar qué? Murallas. Ahorita las murallas no son físicas, son la gente. ¿Qué murallas hay en tu vida, en mi vida, que me impiden poder llegar al conocimiento del Señor? Nuestra vida se va enraizando en un montón de cosas, en un tinglado de cosas que se nos van llegando a nuestras vidas y se van convirtiendo en murallas que impiden la vivencia, el conocimiento y el seguimiento del Señor. Iglesia de la Odisea, eres tibio. Y eres tibio porque tu corazón está enraizado en tantas cosas que la experiencia del Señor se pierde. Hay una muralla que impide llegar. Y es precioso, me parece este evangelio precioso. Dejemos volar un poquito la imaginación. Entonces, la imposibilidad de Zaqueo llegar y ver al Señor, da un rodeo, se sube a un árbol para poder ver al Señor. Entonces, dejemos rodar un poquito la imaginación. Una persona baja de estatura, me imagino que viejo, rico, con una túnica, no sé qué se colocaría, montado en un palo. ¿No es como medio ridículo eso? Eso da hasta risa. Si cuando a veces vemos una persona mayor, o aún ni mayor, sino a un muchacho, pero de pronto todavía ya ha entrado en años, y lo vemos montado en un palo, ¿usted qué está haciendo ahí? Tiene ganas de matarse. Hágame el favor y se baja. Pensemos en un viejo, bajito de estatura, rico, conocido por todos, montado en un palo. Y yo siempre he creído eso. ¡Ay, qué rico que yo fuera ese hombre! Hacer el ridículo aún hasta para conocer al Señor. Es que para conocer al Señor ante la sociedad que me impide y que se convierte en una muralla, me es casi que imposible verlo. Y el no verlo me lleva entonces también a veces, oiga, hay que hacer el ridículo. Y ante la sociedad, cuando tú buscas al Señor, haces ridículo, haces ridículo. ¿Cuántas veces nos dice, usted se embobó, para qué le ayuda a esa persona? Y usted, a uno se lo han dicho como sacerdote, y usted, padre, con las posibilidades y con estas cosas, y usted se metió en ese enredo, usted era, pues, sí, yo era, puede ser otra cosa. ¿Y cuántas veces quieres hacer la caridad y te ponen la excusa, te ponen la traba, te ponen... O sea, hay cualquier cantidad de cosas que nos van colocando la sociedad, el mundo, nuestra propia gente, nuestra propia familia, para ver, conocer al Señor. Y a veces, ¿cuántas veces nos han dicho, usted es que se embobó después de viejo? ¡Claro! Es que para conocer al Señor y para tener la experiencia de Él, a veces hay que ir en contravía. Pero es muy lindo porque el Evangelio de hoy, en el Apocalipsis nos decía, estoy a la puerta y llamo. Pues Zaqueo llama, o Zaqueo, perdón, hace el intento de conocerlo. El Señor ve eso, llama, toca el corazón de este hombre. Le dice, no es solamente, ¿qué haces allá? El mismo Jesús se admira. Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Entonces, ante ese esfuerzo maravilloso de este hombre, de ver, conocer al Señor, de quitar murallas, el Señor está a la puerta, llama, entra, cenaré contigo. Esta noche cenaremos contigo. Y entonces aparece que Zaqueo recibe al Señor. Ya no es solamente conocerlo, sino que hay una experiencia de Jesús que entra a la vida de este hombre que ha hecho un esfuerzo en contravía de lo común y corriente para conocerlo, amarlo. Eso no será lo que nos pide el Señor. ¿Qué quiere el Señor contigo? ¿No será más bien eso? Que tengas una experiencia de Él, de su amor y su misericordia, que no se pega a veces en tantas cosas pequeñitas y a veces aún, ni siquiera en nuestro pecado. Eso que dice tan lindo San Pablo en la carta a los Romanos, ¿quién podrá separarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús?
Y Pablo dice, nadie, ni la muerte, ni siquiera el pecado, porque aún siendo pecador, Dios me ama y siempre está a la puerta tocando, llamando, porque quiere entrar y cenar conmigo. Pero viene la otra parte, y esto no es solamente la experiencia de Dios en mi vida, no puede quedarse solamente en un mero romanticismo. No, eso tiene que verse, se tiene que notar. A veces nosotros somos muy, muy sentimentales. Una señora me decía, padre, yo siento que una cosa como que me sube y que me baja. Y yo como siento con cierta zona le decía, ¿y qué será, un yo-yo o qué? No, eso se nos tiene que ver. Y entonces viene y la vida de Zaqueo ya no va a ser la misma. Se subió al palo, hizo el ridículo. El Señor le dice, venga, camina para acá, que yo quiero cenar en su casa, yo quiero hospedarte. Y ante la crítica de los demás, dice, no, esa experiencia transforma la vida de este hombre. Mira, la mitad de mis bienes, Señor, la doy a los pobres, y si alguno me ha aprovechado, le restituiré 4 veces. Y Jesús va a decir, hoy ha sido la salvación de esta casa, también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Entonces aparece esto muy lindo, y es que la experiencia del Señor transforma la vida. No puede quedarse en un mero romanticismo, no puede quedarse en esa mediocridad en la que a veces vivimos, no puede quedarse solamente en que sí y que no, no. Transforma la vida de este hombre y no va a ser el mismo. Y si alguien le ha robado, Señor, restituiré. Y no solamente eso, sino que tendré un corazón abierto a los demás, tendré misericordia, bondad, abriré mi corazón y mi vida a esa experiencia maravillosa. Yo creo que estas dos lecturas de hoy, mis hermanos, es como para volver todo el día sobre ellas. Me parecen a mí que son preciosas. Esa carta de la Odisea, preciosa, donde el Señor nos invita a una revisión de vida en nuestra mediocridad, pero el Señor que sigue tocando y llamando, que quiere entrar a nuestras vidas, que quiere quitar murallas y que nos invita también a un cambio, a una transformación de nuestra existencia. Hemos terminado, vamos terminando el año de la misericordia. Qué rico que eso no se me quede solamente en que celebré y pasó y ya. No, eso tiene que ser, es un proyecto de vida. Y lo que el Papa nos invita no es solamente, vuelvo y repito, un mero romanticismo, es un proyecto de vida. ¿Y cuál es ese proyecto de vida? Experimentar como Zaqueo el amor y la misericordia del Señor, que quiere entrar, hospedarse en mi casa, cenar conmigo. Pero no solamente eso, sino que se convierte también en un volcán de amor y de misericordia con los demás, de construir su reino, de hacer vida el reino del Señor. Mis hermanos, esto que les he dicho no es para ustedes. Yo soy el primero. Este gran Zaqueo soy yo. Este gran Zaqueo mediocre, con tantas dificultades, tiene que decirle al Señor que me deje escuchar su llamado, conocer su palabra, tener la experiencia de su amor y su misericordia, para tener también un corazón grande para amar y servir a los demás. Amén. Ofrecemos nuestro barro que oscurece nuestras vidas y el vino
te lo entregamos para curar las heridas. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Hermanos míos, oren para que este sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos. Nos alcance la gracia de servirte con amor y nos consigan los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Señor Padre Santo, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y de misericordia, ofrece siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh Dios, que desde el principio del mundo hace cuanto nos conviene, para que seamos santos como tú mismo eres santo, mira a tu pueblo aquí reunido. Derrama la fuerza de tu Espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno de vino y de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección, en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llaman a unirse a ti, y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y de amor, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y sus obispos auxiliares. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santo entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, San José, los apóstoles y nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia. Entonces en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sintiendo el amor de Dios en nuestras vidas, oremos juntos con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la vida.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. Oremos. Ahora que hemos recibido el don sagrado de tus sacramentos, humildemente te pedimos, Señor, que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Dos invitaciones. La primera, lo que hemos estado promocionando durante este mes de noviembre, mes de los fieles difuntos. El canal Televid cada mes ha estado realizando un retiro espiritual. Cerramos este ciclo con una experiencia muy bella que hemos estado reiterando: duelos y apegos en la pedagogía de Dios. El misterio del dolor
de esa angustia, de esa tristeza que a veces no sana o que no entendemos, pues hay que comprender desde una mirada cercana a Dios esta experiencia del dolor para sentirla, para vivirla, incluso para ofrecérsela al Señor. Es una linda experiencia. Con los padres Freddy Córdoba, Sergio Garcés, Carlos Andrés Montoya, Alejandro Trujillo y Edwin Rivera, del 18 al 20 de noviembre, en La Rondalla, el retiro espiritual, duelos y apegos en la pedagogía de Dios. Y la invitación es para que nos apoyen con el Bono Plus. Nosotros buscamos fórmulas de financiación de este canal de televisión, que es deficitario, ciertamente, es un esfuerzo grande que hace la Congregación Mariana, pero tenemos entre todos que apoyar para que esta señal no se apague, esta señal siga las 24 horas, 365 días al año, pero tiene sus costos, obviamente. El Bono Plus, una bonita manera de adquirirlo, el último viernes del mes de noviembre, pues entrega 20 millones de pesos. Qué bonito poder apoyar el canal Televid y que de pronto te lleguen los 20 millones de pesos. Si no es así, el regalo en el cielo con toda seguridad por apoyar esta obra de Dios. Os ha invitado también Padre Juan Guillermo. Qué bueno que estos retiros los tomáramos como eso que es, que decía el Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. El Señor nos llama continuamente y nos llama en cosas como este, los retiros, el encuentro con personas, el llamado del Señor en la misma liturgia. Son momentos en que el Señor nos llama y nos quiere entrar a nuestras vidas. Y a veces hay que hacer, vuelvo y repito, hasta lo imposible, montarnos en el palo de Zaqueo para poder ver y buscar al Señor. Entonces es un llamado muy lindo que nos hace el canal y qué bueno que lo apoyemos, que compartamos ese momento, que el Señor te está llamando, te está invitando. Haz el esfuerzo por buscar al Señor. Yo también quiero pues, darle las gracias a todas las personas que nos han ayudado, que nos han colaborado con este templo que estamos construyendo en el barrio Villalinda. Vamos tirando el piso, no vamos a ser capaz de tirarlo todo, va a caer el presbiterio y la capilla del Santísimo para después hacerlo porque pues, los costos son muy altos, pero bueno, poco a poco vamos haciendo, yo me vuelvo muy cansón, pero hay que hacerlo pues porque no es tampoco para mí, sino que es única y exclusivamente para la gloria de Dios. Dios le pague a los que nos han ayudado y las personas que nos quieran seguir colaborando, que el Señor los bendiga. Y se nos acerca también ya Navidad, vamos pensando en la gente pobre, necesitada, en los niños, algo que hacemos siempre, todos los años, en servicio a aquellos que tienen más necesidad. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.
Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Señor, yo sé que estás aquí y por eso vengo a buscarte. El trasegar por la vida no es ni fácil ni sencillo. Y a veces sentimos el cansancio, la dificultad. A veces, Señor, perdemos la paciencia. Muchas veces nos sentimos derrotados. Y por eso este momentico, estos momenticos, Señor, es venir y encontrar que tú eres mi apoyo, que en ti me puedo apoyar. Por eso estoy aquí, Señor. Y quiero que este ratico, Señor, sea un encuentro en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia. Vengo a darte gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones derramadas en mi vida y en la vida de cada uno de estos hermanos. Por las bendiciones materiales que hacen posible la vida. Por las bendiciones espirituales que nos invitas también, Señor, para seguir construyendo tu reino. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Pero, Señor, cuando veo tu grandeza, experimento también mi pequeñez, mi pobreza, mi dificultad. Veo, Señor, que hay muchas cosas que en mi vida no funcionan y por eso vengo a decirte, perdóname, ayúdame a cambiar, ayúdame a mejorar, renueva mi corazón, mi vida, mi familia, esta sociedad, este país nuestro. Vengo también, Señor, y venimos con muchas necesidades que quiero colocarlas en tus manos. Quiero colocar de manera especial todas aquellas personas que se encomiendan a mi pobre oración. Vengo, Señor, también a ofrecerte lo que soy y lo que tengo, mi propia vida, mi propia existencia. Es lo único, Señor, que te puedo entregar y dar. Aquí estoy, Señor, para darte gracias, pedirte perdón, pedirte por mis necesidades y también, Señor, para entregarte lo que somos y tenemos. Amén. Tributemos igualmente a la
alabanza, gloria y honor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Les habéis dado el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que eres Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.